compañero. A nuestro próximo síndico, Ramón Cleto Torres. El Paralvillo, el Sabana Grande, el Monte Plata, con la fuerza del pueblo, venceremos. ¡Hasta la victoria! Y nuestro próximo alcalde, Betty Marte. A nuestro próximo senador, Euclides Sánchez. En las calles de Noruega, que el presidente de la República ha dado marcha atrás a un proyecto que establecía una tasa cero de importación a productos agrícolas, y por supuesto sabíamos el gran perjuicio que eso va a provocar a los productores de arroz, a los productores de cerdo, a los productores de pollos y huevos, porque se había concebido no para apoyar al sector productivo nacional. Cuando se sometió el proyecto de ley para establecer esa tasa cero, nosotros dijimos que el gobierno había perdido todo el sentido de racionalidad, había perdido el juicio, porque ¿cómo autorizar la importación de carnes en la República Dominicana cuando Estados Unidos nos ha autorizado a exportar carnes? Entonces no tenía como mucho sentido importar carnes cuando se nos ha autorizado exportar. Bueno, igual, para bajar el precio del pollo en la República Dominicana no es importando pollo, es importando maíz, es importando las vitaminas para producir pollo en la República Dominicana. Aumenta la producción, aumenta la oferta y baja el precio al pueblo dominicano. En el gobierno no han entendido eso tan elemental. Entonces sometieron un proyecto de ley para que no se paguen los impuestos de aduanas a la importación de productos agrícolas. Por supuesto, los productores de cerdos, los productores de arroz, los productores de pollo fueron al Palacio Nacional ayer. Le dijeron, presidente, eso hay que dejarlo sin efecto. Y se ha dejado sin efecto, pero los primeros que le dijeron al país que eso no procedía, fuimos nosotros en la fuerza del pueblo. Y ahora le advertimos que este pueblo de Constanza depende fundamentalmente de la producción de ajo, depende fundamentalmente de la producción de papa. Y lo que ha hecho este gobierno es aumentar la importación de ajo. Prácticamente importa la misma cantidad de ajo que se produce aquí en Constanza. Y eso va en detrimento de los sectores productivos de esta comunidad. Igual ha ocurrido con la papa. Se importa un volumen de papa equivalente prácticamente a la papa que se produce aquí. Eso es inaceptable. Y lo mismo ocurre con la cebolla y ocurre con estos productos. Eso va a terminar cuando suba las escalinatas del Palacio Nacional el gobierno de la fuerza del pueblo.